Christopher Barrera es un artista que diseña cuadros de tipo retrato y que se encuentra presente en la Feria de Loja para dar a conocer su elegante trabajo a la ciudadanía lojana. Lo que nosotros tenemos, de lo que es variado, lo que son imágenes y todo por el estilo, nosotros lo que trabajamos es en una tipo tela, que es casi parecido al lienzo. Hacemos como es una tipo impresión y como pueden ver, los marcos también son hechos por nosotros mismos. Es todo grapado y todo así, para que le dure bastante tiempo. La verdad es que sí me han tratado muy bien, hay bastante gente interesada. La verdad es que bastante personas aprecian lo que hago y lo que he hecho, y les agradezco mucho a los de aquí de Loja. Tengo también lo que son tipos religiosos, tengo también lo que son tipo paisajes, tengo también de algunos dibujos, algunos animes. Por ejemplo, también tengo algunos cuadros de algunos artistas reconocidos. Tengo algunos que son de Guayasamín también. Eso es lo que tengo para ofrecer. La tela de donde yo traigo es traída de exportada. Lo traigo lo que es del Perú. Y de ahí, lo que es la madera y todo por el estilo, es lo que traigo de aquí mismo, de Ecuador mismo. El precio del cuadro está saliendo un valor de $3 cada uno. Cualquiera le sale ese valor. Los días que son más pesados sería lo que es el viernes, sábado y domingo. Sería de lo que es a partir de la tarde, serían como de las 4 hasta las 9 de la noche sería. Ahorita la gente un poquito más adulta es lo que va a lo religioso o paisaje. Por ejemplo, lo que es la Última Cena, el Corazón de Jesús, la Virgen del Cisne, lo que es aquí en Loja. Y vuelta por los niños jóvenes, le gusta lo que es un poquito más lo que es el anime, así tirarse los dibujos animados. Le digo de que se animen y que se vengan aquí a la feria, que día se va a presentar un artista y que aprovechen ahorita que estamos, son los últimos días y nos quedamos hasta el domingo. Ahorita estamos de remate, así que vengan y aprovechen las oportunidades que les estamos dando. Sus obras son muy selectas para adornar tu domicilio. Quien les informó, Héctor Silva, para La Minga TV.